Hello guys, hola, hola, ¿me escuchan? Hi, teacher. Yes. Okay, great. So guys, debido a la condición en que estamos en este momento, solamente le voy a pedir a, creo que Sonia se va a quedar conmigo este día, ¿verdad? Sonia está acá. Sonia. Sí, aquí estoy. Ah, okay. Entonces, Sonia, ¿usted se queda conmigo los 10 minutes? Y guys, we can go, okay? We can, vamos a irnos a descansar. Solamente voy a pasar la asistencia, all right? And on Monday vamos a ver las respuestas de lo que pusimos, okay? Okay. Solo denme un segundo and let me go through the to the attendance list, okay? Como que era camionero, mi amor. Se volvió a ir. Okay, just one minute, guys. Okay, voy a ir diciendo su nombre, guys, and once you hear your name, you can log off, okay? Pueden salir. Espero que tengan una excelente noche, all right, y que tengan un excelente weekend, all right? Empiece de las más viejitas a las más jóvenes. Soy mayor. Okay. Oh my God, okay. Well, let me try the best here. Vamos a tratar lo mejor. Pero lo que les iba a mencionar, guys, es que pues espero que todo esto del internet y lo de la condición climática mejore y se establezca pronto para tener clases mejores, okay, de mejor calidad. So, las disculpas si en este día pues tuvimos algunos problemitas técnicos, pero les agradezco al mismo tiempo por su paciencia y su tiempo, ¿ok? Sonia, se queda okay conmigo, please. And I hope you have a wonderful day and a wonderful night and a wonderful weekend, ¿ok? Bye-bye. So, Ana Elida López Hernández. Bye. Bye-bye. Sheila Adelina Guzmán Bermúdez. Present. Bye. Celina Margarita Martínez de Chávez. Presente. Adiós. Bye bye. Take care. Cristian Josué López Pérez. Presente. Bye. Have a nice bye weekend. You too. Bye bye. Gloria de María Hernández Rodríguez. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry. Ok. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Present. Henry, present. Bye. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Bye, Ismael. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Bye. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Bye. Bye. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelía Andrade Escobar. Rosa Arelia Andrade Escobar. Bye. Seleni Rosibel Santos Guevara. Bye. Bye. Seleni Rosibel Santos Guevara. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Bye. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Ok, Sonia, solamente usted se queda conmigo, please. Teacher, I am here. Thank you, Henry. Yes, I hear you. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Bye. Bye. Silvia Merita Luna Barrera todavía está ahí. Creo que se le ha cortado el internet. Jonathan. Bye, Silvia. Take care. Bye-bye, Silvia. Hello, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, por aquí luchando con el internet. Thank you. Eso lo dimos cuenta ahora. Sí. Bueno, pues, fíjese que eso, estos minutos son diseñados, Sonia, para que usted, por si usted tiene alguna duda, inconveniente, comentario, o alguna retroalimentación que usted quisiera dar acerca de las clases o algún refuerzo extra de los temas que hemos tenido hasta el momento, usted lo pueda brindar, ¿verdad? O simplemente alguna asesoría que usted desea tener acerca de los temas o de algún, alguna habilidad que a usted le cueste, como la escritura, como el habla, como la auditiva, ¿verdad? Como la lectura, está más que bienvenida, ¿verdad? Decírmela. Así que pues, cualquier cosa, en estos casi 8 minutos, usted me puede discutir de eso y no hay problema, ¿ok? No, a mí sí pronunciarlo me cuesta. Y alguna escritura, sí. Sí, es que hace 15 años que estudié usted. Hace 15 años estudió, ah, ok. Sí. Entonces, a usted le está costando ahorita la escritura y la pronunciación. Sí. Ya le entiendo. Sí, fíjese de que realmente, Sonia, esas son habilidades que poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Yo sé que la mayoría de ustedes se sienten bastante frustrados por la cuestión de que en este momento estamos empezando con todo esto. Pero déjeme decirle, Sonia, que es un proceso normal. Ok, ese proceso es súper normal y realmente lo único que tienen que hacer es disfrutarlo y tomar ventaja de eso, ¿sí? Porque apenas, como les estaba diciendo ayer, creo que estaba con Silvia, apenas son 3 semanas las que hemos tenido hasta el momento. No es mucho, es demasiado, bueno, demasiado corto el tiempo como para que ustedes, ¿verdad?, ya se sientan así como que no, es que la verdad es que siento que no puedo, que eso y lo otro. Es algo súper normal, Sonia, así que no se preocupe por eso, sino que al contrario, tome ventaja de eso y al final ya va a ver que lo va a poder hacer, porque todos lo vamos a poder hacer. Y sí, todo... porque yo intento. Sí, yo sé que sí lo intenta, de verdad, créame que le agradecemos mucho que usted lo intente y para eso estamos acá a la orden, para que usted nos diga si hay algo más que podemos ayudarle, ¿verdad? Porque de eso se trata todo. Así que como le digo, es cuestión de que también yo les recomendaba a ellos de que a todos les he recomendado que si ustedes quisieran tal vez agilizar un poco más el proceso, también ustedes pueden tratar de disciplinarse ustedes mismos y tener una rutina de aprendizaje diaria, como por ejemplo, usted dice, no, el día de ahora yo voy a aprenderme tantos verbos o tantas palabras en inglés. El día de ahora me voy a ver una película en inglés o voy a escuchar una canción en inglés o algo que realmente ustedes hagan bien afuera de la rutina que normalmente manejamos en la clase. Porque si usted se fija, usted trabaja, ¿verdad? ¿Usted trabaja desde qué hora, Sonia? De 6:30 a 7 de la noche. Imagínense. Entonces, ¿en qué momento? Hora y media de camino. Va, imagínense, ¿qué momento, Sonia, usted va a practicar el idioma? En ningún momento, ¿verdad? No sé si. En hora de trabajo lo hago. Ah, en hora de trabajo. Entonces, usted, su trabajo es relacionado con el idioma. En la mañana paso yo sola y pongo las canciones de inglés. Ah, súper. Va, entonces, lo estamos haciendo bien. En inglés. Bye. Entonces lo estamos haciendo súper bien, Sonia. Solo es cuestión de que, por ejemplo, para la pronunciación, usted tratar de repetir siempre, de participar en la clase, para que eso le ayude a entender más la pronunciación. Lo que está haciendo está súper bien y la felicito. Escuchar música, ver películas, a manera que usted le logre captar la pronunciación y la entonación como las personas de habla inglesa lo hacen, ¿verdad?
Entonces eso le va a ayudar bastante. Las películas, póngalas en inglés con subtítulos en inglés para que usted vaya comparando, ¿verdad? Cómo se hace. Y pues eso le puedo mencionar que puede hacer Sonia y eso le va a ayudar un montón, créame. Con respecto a la escritura, practicar y practicar la estructura gramatical, las fórmulas que yo le doy, ¿verdad? Y tratar de usted hacer más práctica afuera de la clase, como le mencionaba, ¿verdad? Eso le va a ayudar bastante también. Pero sí es cuestión más que todo, Sonia, de un poquito más de disciplina, ¿verdad? No le estoy diciendo que no es usted disciplinada, sino que uno a veces cuando está aprendiendo algo nuevo y lo hace afuera de la clase, le va a resultar un poco más. Y sin embargo, Sonia, si usted no tiene el tiempo porque me dice que trabaja, eso sígalo haciendo, ¿verdad? Escuchar música. Y en la clase tratemos de practicar porque esas son las 2 horas que tenemos que tomar más ventaja, ¿verdad? Pero quiero preguntarle, de todos los temas que hemos estudiado hasta el momento, ¿usted ha tenido alguna duda de ellos? ¿O alguna pregunta de un tema que tal vez usted no conozca o que de verdad le cueste? Pues dice que lo que me cuesta es unirlas, porque si no me equivoco, en la 15 estoy trabada del cuestionario que estamos llenando. Ah. Ya, ajá, en la pregunta esa de la 15 creo que. ¿Cuál ya es? Ya estoy trabada, donde uno arma las preguntas. Ah, ok. Me está hablando de las preguntas y respuestas. Sí, donde uno llena lo del curso, las secciones, todo eso. Ok. Sí, en ese caso, Sonia, lo que yo le recomiendo es que siempre tenga la mano también, ¿verdad? Bueno, yo a veces lo que hago, la mayoría de veces, es que siempre les mando captura de pantallas o fotos a lo que es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que de esa manera ustedes puedan comparar. Mientras están haciendo el ejercicio, ustedes estén comparando cómo va la estructura. Al principio, yo sé que es cuestión también de costumbre el hecho que ustedes traten de tener la fórmula todo el tiempo. Y probablemente al principio se van a acostumbrar, pero créanme que para aprender al final, Sonia, hay que tratar de tomar todos los recursos necesarios para deber de nosotros hacerlo, ¿sí? Y esa es una de las ventajas. Tratemos de tomar ese recurso que tenemos, las fórmulas que se les ha brindado, y tratar de utilizarlas siempre, para que al final va a venir un tiempo en el cual usted no va a tener que ocupar fórmulas, sino que usted ya las va a tener tan grabadas y ya va a tener usted tanta práctica que no las va a necesitar, sino que en su mente usted las va a hacer. Pero por ahorita, por propósito de aprendizaje, yo le aconsejo seguirlas ocupando, ¿verdad? Yo les mando también las presentaciones, las fotos, guárdelas para que usted pueda tener ahí un ejemplo o un modelo a seguir, ¿sí? Entonces, ese sería mi consejo con respecto a eso. Son igual, en mitad de la clase, si un ejercicio no le entiende o usted cree que es muy difícil, dígale a otra persona. La mayoría de veces trabajamos en grupos y es válido que alguien más le ayude. Por eso yo trato de que los grupos se organicen de manera de que alguien, siempre haya alguien que tal vez tenga un poquito más conocimientos y que tal vez el otro no, para yo balancear los grupos, y de esa manera entre todos se ayudan, ¿verdad? Y hasta el momento sí, ha funcionado. Entonces, pregúntele a otra persona, dígale que le ayude si en caso usted no le está entendiendo en ese momento, o simplemente me lo dice a mí, ¿verdad? Y yo con gusto textéeme en cualquier momento. Si usted desea, tiene alguna pregunta, duda, textéeme y yo con gusto le voy a ayudar. ¿Sí? Va, está bien. Bueno, pues Sonia, no sé si además de eso usted tendría alguna otra pregunta o algo más en lo cual yo le podría ayudar. No, así está bien. Bueno, cualquier cosa, estamos a la orden, Sonia. Espero que tenga una excelente noche, ¿ok? Bendiciones. Sí, gracias, igual. Adiós, Sonia. Adiós. Pero hoy ya estaba un poquito, te quiero contar.